Pues está tomando una decisión algo rara Joyoverso, o bueno, algo que yo no había visto en versiones anteriores. Como saben, estamos en la beta de la 5.0, e incluso ya anunciaron la fecha de la transmisión oficial, el 16 de agosto. Sin embargo, Joyoverso al parecer está reclutando o mandando invitaciones especiales, o test, a ciertos usuarios en Shanghai. En sí es un cuestionario para reclutamiento, pero esto es para la versión 5.2. No significa que vayan a tener una beta de la 5.2 simultáneamente, pero es probable que la beta de la 5.2 sea más cerrada, con la intención de resguardar la información y evitar que se filtre. ¿Quién sabe? Lo que es una realidad es que se terminará filtrando la información, aunque personalmente, más bien creo que tiene que ver con el lore del Arconte Pyro. Definitivamente en la beta de la 5.2 va a haber algo importante referente al Arconte Pyro, o puede que incluso tenga que ver con su gameplay. Recuerden que según se había filtrado, el gameplay del Arconte Pyro iba a tener dos apariencias, y en teoría solo hemos visto una. Además, se supone que el Arconte Pyro sería lanzada en la 5.2, aunque algunos leaks apuntan a que será en otra versión, será posteriormente. Lo único con lo que contamos es que al parecer el rerun de todos los arcontes tendrá otro orden y esta podría ser la razón. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.